bailamino. Marcamos el paso. Estamos en Mar de las Pampas, en el marco de un proyecto de investigación costera. Venimos todos los meses, tratamos de relevar la forma del perfil y de vincularlo con los fenómenos atmosféricos como tormentas o buen tiempo y viendo su evolución. Yo estoy estudiando en este momento de qué manera las características de la superficie, por ejemplo la vegetación o tipo de suelo, pueden afectar a la circulación atmosférica. Que haya cultivos en lugar de bosques nativos, ¿va a modificar el tiempo meteorológico o su clima? La temperatura ahora es de 15 grados y la humedad es 40%. Cierro rápido para que el viento no influya en las mediciones. Bueno, estamos acá en el barco oceanográfico Puerto Deseado, que es el Armada y el CONICET. Estamos a punto ya de salir de campaña para medir en el Océano Argentino varias estaciones oceanográficas. En este momento estoy actualizando la última información, ya estamos por salir al aire en minutos nada más. Apasionan las tormentas. Cada vez que sabía que iba a haber una tormenta, salía corriendo a la terraza a ver los relámpagos desde lejos y por eso decidí anotarme en Ciencias de la Atmósfera. Me gusta mucho la idea de navegar y estar en contacto frecuente con el mar, y oceanografía es la única carrera que estudia 100% el océano. Una de las razones por qué elegí esta carrera es porque siempre me despertó curiosidad de entender por qué suceden los fenómenos meteorológicos. Quería hacer física de una forma más aplicada y me pareció que el pronóstico del tiempo era algo que a la comunidad le interesa todos los días para hacer cualquier actividad. Yo llegué medio de casualidad a Ciencias de la Atmósfera, pero una vez que empecé recibí mucho apoyo y bueno, me fueron gustando las materias que iba cursando y bueno, eso terminó haciendo que me enamore de la carrera más todavía. Además que hay dos alertas vigentes, uno por tormentas fuertes para el este de Chaco, Corrientes, este de... Bueno, los meteorólogos, además de explicar el pronóstico, o sea, anunciar cómo viene el tiempo, también podemos explicar o dar más detalles sobre algunos fenómenos como tormentas severas, sudestadas o también el cambio climático. El estudio de la meteorología es muy importante para el campo porque las temperaturas extremas o las sequías afectan directamente las producciones agropecuarias. Es indispensable que la Argentina comience a ver el océano como fuente de recursos naturales y también de energía. El hemisferio sur está muy poco estudiado. Hay mucho por descubrir en estas áreas que son tan estratégicas para nuestro país. Se suspende por lluvia. ¿En cuántas situaciones diferentes escuchamos esa frase? Los meteorólogos estamos involucrados en muchos eventos de la vida cotidiana. En un planeta donde los recursos naturales se agotan, las disciplinas que estudian los procesos que se dan en la atmósfera y en el océano son claves. Con las nuevas tecnologías, como los radares meteorológicos, se abren nuevos caminos para los profesionales del área de la meteorología y las perspectivas para esta carrera son muy buenas. Podemos trabajar en el turismo, en la aviación, en los medios de comunicación. Y también en las petroleras, en la agronomía, por ejemplo, en la producción de vinos. En definitiva, todo depende del tiempo y del clima. Actualmente en nuestro país es un buen momento para hacer ciencia. Hoy nos faltan profesionales para cubrir los puestos de trabajo disponibles. Exactas tiene prestigio internacional. Los profesores son investigadores muy grosos, reconocidos en el mundo. Exactas tiene trayectoria, es el lugar para estudiar. Nos conocemos todos, no sos un número y eso está bueno.
exactas, se respira ciencia.